Más claro. ¿Eres muy vivo? No, pero no me va a venir a avasallar. ¿Por qué trabajas tú? Solo, maestro. Ni siquiera soy fichado. Me agarraron haciendo lanza, pero yo soy inocente. Inocente como nosotros. ¿Cómo te llaman? Gustavo Párraga, pero me conocen como la rana. La rana, ¿no? Andame conociendo que yo soy el libanés. ¿Y por qué me toca menos que los otros? Porque tú no has hecho nada, pues loco, tú estabas en el carro. ¿Cómo vas a cobrar igual que nosotros? Pero loco, igual yo estuve en el asalto. Aquí el que manda soy yo. Y eso va para ustedes también. Se me va a morir también, mismo. Váyanse, pues. Gustavo, yo creía que ella no ibas a venir. Es un trabajo, ¿no? ¿Y hablaste con Ñaño? No, todavía no. Estamos ocupados, pero cuando tenga tiempo se lo digo. ¿Será que le tienes miedo? ¿Cuál miedo? Bueno, te lo digo porque nunca he tenido enamorado. Porque todos le tienen miedo a mi Ñaño. ¿Y quién te manda a ser la hermana del libanés? Ya, ni que mi Ñaño mordiera. Yo te voy a morder. ¿Qué tal si después hablamos de esto? Concéntrate de lo que estamos haciendo. Yo lo sé, libanés. Lo que pasa es que sí me gustaría que tú sepas que las intenciones que tengo con Yamil son serias, Ñaño. ¡Ponte 11! ¡Ponte 11! ¡Dale, loco! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Baja! ¡Baja ahí! ¿Qué fuiste? ¡Rara, llévate el carro! ¿Por qué no me riaste, loco? Yo no fui. El cabo Isidro Peña y el soldado Arturo Lindao viajaban en un bus de la cooperativa Sucre que seguía la ruta del Empalme Guayaquil cuando se vieron desarmados y rodeados por los delincuentes. Dentro del vehículo se encontraban cuatro hombres armados y siguiendo al bus en un trooper otros tres. El vidrio para dispararme y como lleva toda carrera me estaba dando cuenta, me regreso y el carro pasa de largo. Es la misión de, ellos es nada más cobrar militares, dice. Más adelante llegó refuerzo militar. Palestina se vio invadida por numerosos camiones que fueron despachados para peinar la zona. Muchachos, apóyeme que la policía me está buscando. Acuérdense para irme al país. Estoy con los mapas, Tucho. Si la gente está de acuerdo. Lo que diga la mayoría. Yo no estoy de acuerdo. Todos nos arriesgamos aceptando esa mayoría. Para que el Patucho se lleve todo. ¡Ah!
armado. Hace pocos minutos fue ajusticiado al sur de la ciudad el Patucho Rigoberto Castro. ¡Chiringo! ¿Qué pasó? ¿Por qué mataste al Patucho, loco? La banda de la Rana se robó otro vehículo. La policía parece impotente para frenar el embate de este audaz delincuente que se escabulle de todos los operativos como por arte de magia. Mi amor, toma el cierre, por favor. ¿Cómo me veo? 10. Vamos. Vamos, mijo, vamos, dale. ¡Nacho! ¡Ándalo! Desde que la Rana asumió el liderazgo de la banda entre 1990 y 1994, solo la policía de Manabí registró 22 delitos de sangre. Para. Señores, buenas noches. Buenas noches. Somos del Servicio de Investigación Militar. Estamos buscando a la Rana. ¿La han visto? ¡Cógelo! ¡Prende la gasolina! Entonces lo que sucedía era que este, al hacer un asalto en Santo Domingo de los Colorados, salía del lugar y se refugiaba en Manta. En Manta permanecía un cierto tiempo, realizaba una operación en Manta y salía hacia Quevedo. En Quevedo se escondía unos días, nuevamente planificaba, operaba y salía para el Empalme. Es decir, este andaba saltando de un lugar a otro, lo que se nos dificultaba realmente el de poderlo detener y así poner a buen recaudo a toda esta banda delictiva. Aló. Gus, es para ti. A ver, véngate con papá, mamá, venga. Dame con papá. Aló. Rana, vente que te tengo un fierro efectivo. ¿Qué fierro es? Y te doy esto de yapa. Hecho.
noches, señores. Papeles, por favor. En asalto sí estaba yo, porque al final siempre me lo obligaba, me encañonaba, y si no hacía, eso es como que te mande alguien, un jefe tuyo, y tú no hagas, te matan, si no te botan de tu trabajo. Yo nunca tuve problemas con la policía, sí estuve, por bueno, por lo que andaba con la rana, por eso que me querían capturar, de lo cual yo le agradezco a la policía que me agarró vivo, sano y salvo estoy, hermano, y quiero cumplir mi pena como me la pongan. Señaló además que todo el armamento encontrado en su poder, como pistolas, una carabina, dos granadas tipo limón y varios tacos de dinamita, fue por su afición que tiene por las armas. Ya esto se muere, yo por mi lado, yo no quiero saber nada, yo me quiero regenerar, yo voy a trabajar. Espero eso, de ya no saber nada más, no quiero que me llamen ya el loco Joffre como me llaman, porque quiero que me den una oportunidad que yo no quiero saber ya de esa vida que yo llevaba antes. Rana, ponte pilas que van a venir los del GIR, te están buscando. Mañana mismo empieza un operativo. ¿Y dónde van a estar? En el hotel. Párraga falleció en el trayecto y fue llevado hasta el cuartel de policía de Manta. Ayer, pasadas las 15 horas, 3 de la tarde, aquí en la intersección de la avenida 108 y la calle 105, en la parroquia Tarqui de Manta, por fin triunfaron las fuerzas del orden, luego de un tenaz y peliculesco operativo que se inició unas cuadras atrás, cuando Párraga Loperti fue detectado por la policía, que no le permitió mayor maniobras. Era ahora o nunca. En poder del peligroso delincuente, la policía encontró armamento de exclusivo uso de las Fuerzas Armadas. Se encontró una metralleta Uzi, una mini Uzi, con 7 alimentadoras, 560 cartuchos 9 milímetros para esa arma y 5 granadas tipo limón. Inclusive siempre llevaba consigo 5 o 6 granadas de mano tipo limón, que las utilizaba cuando se enfrentaba con la Policía Nacional, y algunas de ellas felizmente no explotaron cuando éste las lanzó.